Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo. Mientras acá nos estamos acomodando en el estudio principal de Radio Cultura, como todos los miércoles a las 19, este programa que le muestra cómo trabajan los maquiavelitos, ¿no? Que no son otra cosa, por supuesto, que asesores de políticos, de empresarios, ¿no? Que manejan la imagen, la opinión pública. Soy Diego Dillenberger, le digo cómo nos comunicamos, únicamente por Twitter. Le recuerdo, es @DiegoDillen, y le digo cómo se escribe, con doble L y con N de nada al final. Le prometo, primero que nada, dos comentaritos. Uno, le digo que, bueno, pasaron las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. Me tocó ser autoridad de mesa. Obviamente que no quiero describirle mi mundo, que es mi mesa, pero le voy a contar un par de anécdotas que la verdad que me llamaron la atención. Bueno, primero, que nunca había sido autoridad de mesa. Esto significa que evidentemente el gobierno de la ciudad estaba preocupado porque el sistema de voto electrónico, usted sabe que yo no comulgo con el voto electrónico, que funcionó todo perfecto, por supuesto, funcionó a la perfección, pero nadie puede garantizar el anonimato. ¿Por qué? Bueno, porque siempre puede haber alguno que con algún sistema electrónico más o menos sofisticado, ni siquiera demasiado, puede llegar a interpretar lo que está votando la gente. No creo que haya pasado, supongo que no. Fuera de eso, el sistema es bueno, es eficiente, funciona bastante bien. La verdad que hasta en mi mesa hemos tenido un señor de 85 años que se las arregló. Yo pensé que no se las iba a arreglar, pero la verdad que lo hizo. Y funcionó todo muy rápido. Pero quiere que le diga uno de los motivos por los cuales funcionó todo tan rápido y tan ligero. Si todas las mesas de Buenos Aires estuvieron dispuestas como en la escuela que me tocó, una escuela que se llama Pisur, una escuela pública, ahí en Belgrano, en la calle Monroy Conesa, muy cerquita de donde vivo, las mesas estaban dispuestas frente a las máquinas, de manera que las máquinas estuvieran con sus pantallas hacia la pared, para que uno no viera lo que está manipulando el votante, pero uno le veía la cara, porque estaba a 2 metros del votante dentro del aula, que antes era el cuarto oscuro. O sea, no hay más cuarto oscuro. ¿Qué es lo que pasa? Que, no sé si es bueno o malo, yo creo que el fondo es bueno, pero la gente se sentía observada. Estaban las autoridades de mesa, estaban los fiscales, y claro, se sentía observada, y además, por supuesto, estaba la gente en la cola, que en mi mesa nunca llegó a haber más de 4 o 5 personas en la cola. Y claro, la gente votaba rápido. Lo cual es bueno, es lógico que uno, cuando va a votar en una elección, no hace lo que hace mucha gente, que se mete en el cuarto oscuro y empieza a ver, uy, pero si en vez de votar a este, lo voto a este otro, o si hago un corte así, asá. Bueno, finalmente le digo, el conteo en mi mesa, el PRO de Horacio Rodríguez Larreta sacó el 55%, le digo, comuna 13, una comuna que además en general no hubiese necesitado segunda vuelta, como vamos a tener ahora, un par de semanitas, otra vez levantarse a las 6 de la mañana, otra vez pasarse el día sentado en una silla de chicos de primer grado, con la espalda hecha pelota, le digo la verdad, una recomendación al Tribunal Superior Electoral de la Ciudad de Buenos Aires y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dispongan, por favor, en las escuelas, si tocan las aulas de primaria, por favor dispongan de sillas para gente adulta, porque estar 12 horas sentado ahí, la verdad que es mortal. Bueno, terminé con un dolor de espalda y un dolor de cabeza que no le puedo explicar. Comentario de mi experiencia como autoridad de mesa. El fiscal del Frente para la Victoria, Firme junto al Pueblo, obviamente es un barrio donde no hay mucha población votante del Frente para la Victoria, así que era un portero del barrio. Firme tipo, en algún momento salió a ayudar a votar a su padre, vivía ahí relativamente cerca. La fiscal del PRO en un momento se piantó y vino la jefa de, o una de las jefas de fiscales que tenía el PRO en ese local, y dijo, ah, bueno, si se fue yo no me hago cargo. Y yo me quedé pensando, ¿cómo que no te haces cargo? Perdón, estás en una guerra, esto es una guerra. Estás en una guerra y a tu compañero lo matan. Vos que decís, ah, que se jodan, yo entonces no me hago cargo y no ocupo la posición. No, esto es una guerra. Después, en todo caso,
La casa a pedos. Pero mientras tanto tendré que hacer cargo. Buah. Y comentario del fiscal de ECO. Muy buena la fiscalización que hizo ECO. Evidentemente ahí me quedó claro que Martín Lustó está para ganar, porque el despliegue de fiscales fue muy bueno. Yo tenía un fiscal en mi mesa que era un radical, que no era de capital, era de provincia, por lo tanto se decidió que no iba a poder firmar, pero que iba a poder observar todo el comicio. No sé si, creo que el hombre era de La Matanza. Yo no sé si un fiscal de pro, de capital, va a La Matanza y lo dejan siquiera entrar. Pero bueno, distintas culturas, ¿no? ¿Y saben lo que me dijo cuando terminamos de contar los votos? Me dijo, ¿crees que te diga una cosa? Yo no entiendo por qué nosotros, que estamos juntos en la Nacional, y lo necesitamos a Macri para sacar de una buena vez por todas al kirchnerismo, ¿por qué tenemos que ir ahora en contra de Macri? Y le estoy hablando de un humilde militante radical, un viejo radical, con bastantes años, por lo menos 6 décadas, y muchas elecciones a cuesta, que me hacía ese planteo. Yo lo miré y le dije, la verdad, ¿quieres que te diga una cosa? Yo tampoco lo entiendo. Es lo que le pregunté, como les conté la semana pasada, a Lilita Carrió, en esa cena de ADEPA que tuvimos, y creo que Lilita Carrió se tomó 15 minutos para contestar la pregunta y al final nadie entendió lo que contestó. En fin, es la Argentina que tenemos, es la oposición que tenemos. Yo ayer fui un poco para curiosear y otro poco para apoyar a la marcha, bueno, en apoyo a la justicia independiente, no solamente por el juez Cabral, el camarista este desplazado bestialmente por el kirchnerismo, sino en contra de este abayazamiento de la justicia que prácticamente ya ha convertido a la Argentina en un feudo medieval, en donde no hay división de poderes, sino que la justicia depende del monarca. Y pensando en eso, yo digo, y justo tratando de defender o de restaurar la república, estos tipos se pelean entre el PRO, que quiere ir puro y que no quiso arreglar nada con Sergio Massa, que podría haber sido la clave para la provincia de Buenos Aires. Y ahora Lustó, que no se quiere bajar del balotaje y quiere obligar al PRO a concentrarse en defender su terruño durante los 15 días que siguen, que tendrían que ser claves para tratar de, bueno, de recuperar lo que se pueda recuperar, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. ¿Quiere que le diga una cosa? Anoche con mi hija, yo la miraba y decía, qué bueno, hija, que vos estás aprendiendo francés, alemán, inglés. Porque yo no sé si en Argentina se va a poder vivir o vamos a terminar como en un país tipo africano, en donde no hay división de poderes, no hay democracia, y por supuesto a esos países hoy no van inversiones. Acá me está haciendo señas mi productor, porque no tengo comunicación online, pero no importa, nos manejamos por señas. La verdad, muy triste lo que se ve. Le hago otro comentarito. ¿Usted se acuerda cuando le decíamos en inglés "What would Zanini do?" ¿Qué significaba, no? ¿Qué haría Zanini, no? ¿Quién es Zanini? Zanini es ese, para muchos, desconocido candidato a vicepresidente de Scioli que le impuso Cristina Kirchner, y que es nada más y nada menos que el hombre que hizo todas las reformas judiciales, todas las reformas electorales para que el kirchnerismo pueda retener el poder. What would Zanini do? Es una paráfrasis de un libro que es What would Google do, que habla en realidad del mundo de Internet. Y la pregunta es, ¿qué haría Zanini? ¿Qué haría Zanini si ve que la economía puede jugarle en contra al gobierno? ¿Por qué no hay finalmente paso de Scioli con Randazzo? Mire, le digo cuál es mi teoría, y creo que me parece que no me equivoco. Primero, por supuesto, que Cristina se evita la derrota de Randazzo, que era su candidato, ante Scioli, obviamente. Pero si ya que Scioli iba a ganar,
¿por qué no dejarlos que compitan y que hagan unas PASO ahí, bien fuertes y pesadas? Como, por supuesto, van a ser las otras, sobre todo la del PRO y la del Frente Renovador, que ahora se llama UNA. ¿Sabe por qué? Porque no necesita Scioli ninguna PASO. No necesita ninguna PASO, porque ya está. Entonces, esto es lo que yo llamaría, como lo llamó Maquiavelo en su momento, a una emboscada que le tendió Cesare Borgia a uno de los condottieri que luchaban contra él, que le dijo, vení, 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 vení que vamos a charlar. Y le dio una puñalada. Maquiavelo lo llamó a eso el belísimo engaño de Sinigaglia. Esto pasó en un pueblo que se llamaba Sinigaglia, medio un puente ahí, y lo agarró y lo apuñaló. Esto puede ser lo que pase entre agosto y octubre con Zanini y el PRO. Si las PASO dan la sensación que Scioli no ganó, los mercados se van a relajar y el dólar no va a subir. ¿Qué va a pasar en octubre? Bueno, el Frente para la Victoria va a volcar todo su potencial sobre una oposición absolutamente relajada y mercados absolutamente confiados. Por eso es que no hay PASO y por eso es que se bajó randazo, el verdadero motivo. Pero para eso hay que pensar como Zanini. What would Zanini do? Y ya mismo le digo que estamos en contacto con uno de los jóvenes más brillantes analistas de, bueno, electorales y de política, que es Juan Germano. ¿Te tenemos ahí en línea? Ahí estoy. Juan, bueno, te presento más o menos que, yo sé que no se debe, pero sos el hijo de Carlos Germano, que es otro veterano encuestador y analista político, obviamente, pero sos parte de la consultora, recordame cómo se llama... Isonomía, ¿no? Con Pablo Knopov y Rodrigo Martínez. Rodrigo Martínez. Y yo te llamaba para preguntarte, ¿cómo la ves de todo este super domingo electoral que tuvimos en donde, bueno, salvo La Rioja, en principio el Frente para la Victoria hizo un pésimo papel? Bueno, creo que fue un domingo en el cual todas las fuerzas políticas pudieron encontrar, según su visión, algo para sentirse bien, ¿no? Digamos, el PRO ganando en la ciudad, el radicalismo ganando en Corrientes, el peronismo no kirchnerista ganando en Córdoba y en La Pampa, y por último el kirchnerismo ganando en La Rioja. Digo, cada uno hace su lectura y bueno, y es parte de la regla del juego, ¿no? Pero a mí me da la impresión que fue un domingo interesante. Yo creo que estamos en este 2015, en un año en el cual vamos a tener una campaña política interesante, y esto que parece una obviedad, no lo es tanto, porque si uno analiza el año 2013, cuando Massa fue candidato, se acabó la campaña. Digo, él no había ningún tipo de oportunidad que Massa no gane la elección. Y en 2011, cuando Cristina fue candidata, tampoco había campaña. Digo, era imposible que Cristina pierda esa elección. Bueno, me parece que este año 2015 estamos al menos en un escenario en el cual va a ser bastante más competitivo. O sea que esta vez vos dirías que todo es una moneda en el aire. ¿Puede ganar el sciolismo como no? Mira, yo creo que no hay que apurarse con los diagnósticos, Diego. Primero porque hoy por hoy lo que encontramos es básicamente que hay un espacio que es el oficialismo, que ya tuvo su primaria, que funcionó como primaria el 20 de junio, cuando se definió que Scioli iba a ir como candidato único, y la oposición todavía está un paso por detrás, porque no tuvo su primaria. Claro. No tuvo su primaria, primero internamente, Macri con la necesidad de ganarle a Sanz y a Carrió, De La Sota contra Massa, sino que tampoco tuvo la primaria dentro de la oposición, que es, bueno, a ver quién es el que mejor representa a la oposición. Todo parece indicar que será Macri, pero todavía hay un paso que la oposición no dio y que el oficialismo ya definió. Ajá. Entonces, hoy por hoy la comparación de oposición-oficialismo me parece válida, pero también me parece que hay que ser cuidadoso, porque, insisto, están en momentos dispares, ¿no? Y ese fue, me da la impresión, una buena lectura por parte del gobierno. Ahora, vos creés, no sé si estuviste escuchando mi teoría, sí, de la emboscada maquiavélica que le estaría preparando Zanini a Macri, que es, bajamos a randazo porque no necesitamos las PASO. Total, las PASO en realidad Zanini las inventó
para jorobar a la oposición. Entonces, la oposición se entretiene con las PASO, ve que Scioli hace una PASO mediocre, no necesita votos porque ya está, y se confía en los mercados y se confía en la oposición. No se produce el efecto, el famoso efecto, polarizador que habría inventado Jaime Durán Barba. Los mercados se tranquilizan, dicen, bueno, va a ganar la oposición porque el kirchnerismo venía siendo 30%, depende de quien lo mide. Jacobi dice que anda por el 30% en lo que ha votado el padrón hasta ahora, en estas últimas semanas. Hay algunos que dicen hasta un poquito menos, 28%. O sea que podríamos decir que Scioli no ganó, nos relajamos todos. Y ahí viene la gran emboscada. El kirchnerismo, con toda su movilización y algunas cositas más que no vienen al caso ahora recordar, se hace un 40% y ¡plum! Nos deja todos fritos. Mira, yo creo que la mejor forma de definirlo hoy en día es una moneda del aire. Y no lo digo para sacarme la pregunta de encima. A ver, si uno analiza en qué elección el gobierno logró ganar en primera vuelta, y fueron dos, 2007 y 2011. Obviamente que 2011 fue una elección muy cómoda para el gobierno. También lo fue en 2007, pero sin embargo, si uno analiza cuál fue la elección del gobierno en 2007, en el cual el país evidentemente estaba en la mejor situación que ahora, y Cristina sacó 45 puntos clavados, ¿eh? Sí, claro, sí. Algunos dicen que ahí en el 2007, bueno, se recuerda que Lilita Carrió había cantado fraude, Margarita Stolbizer, que hizo una elección mucho mejor que la esperada, se cayó la boca, y muchos dicen que, bueno, parte del fraude fue justamente darle muchos más votos a Margarita Stolbizer. Pero bueno. No, está bien, pero digo, más allá de la segunda lectura, digo, es cierto que el gobierno le sobró en 2007 porque ninguno de la oposición logró más de 30, ¿no? Entonces, tal cual. Sacó 45, pero ya con 40 tenía elección ganada. En ambos casos, y en el 2011, por más que hay algunos que tienen datos que indicarían alguna cosa rara, en ambos casos hubiese ganado igual Cristina. Por eso digo, seguro, pero si sacamos 2011 de escena, que fue una elección muy cómoda en serio, ¿no? Inclusive en 2007, el gobierno llegó 45, y que es un montón, seguro, sí. Pero yo creo, mi impresión es, después de las primarias, después de que las oposiciones tengan su primaria y disputen entre ellas por representar a la oposición justamente, yo creo que tenemos un Mauricio Macri con potencialidad de crecer por encima de 35 puntos, lo cual anula automáticamente el 40, 41, 42, 43, 44 con 10 de ventaja, ¿no? Entonces, digo, me parece que es una elección pareja. Yo no me parece que sea una elección definida. Sí es cierto que, como toda elección que se termina polarizando, lo que yo veo es que es una elección que se va a terminar definiendo en el medio. Y esto no es una novedad argentina, sino más bien es ver un poco la... En el medio te referís al centro... Al centro del electorado. Mira, Diego, si esta se va a plantear como una elección de cambio de continuidad. Digo, se va a plantear así. A mí me parece que está bien planteada y es razonable que ambos espacios que polaricen lo planteen así. Sin embargo, me da la impresión que la lectura de la ciudadanía no es tan lineal. ¿En qué sentido lo digo? Hoy tenemos una ciudadanía que yo digo que está mucho más madura de lo que muchos de nosotros pensamos. Porque si uno analiza, digamos, la aprobación de gestión de alguna de las políticas públicas del kirchnerismo, la verdad es que tiene una aprobación altísima, sí, muy alta. Sí. AUH, Aerolíneas, YPF, unos dirán, es el relato. Bueno, es válido. Dios mío, sí, claro. Sin embargo, tiene una aprobación altísima. También es cierto que hay un altísimo porcentaje de ciudadanos argentinos que buscan un cambio. Entonces, ¿Cuánto sería para vos? Porque sobre eso también hay mucho debate entre los encuestadores y analistas. Sí. Es válido el debate. Ahí el tema es que no es una categoría dicotómica, sino más bien importa mucho cómo se pregunta. Claro. En nuestro caso preguntamos, porque parece que es mentira, pero es así, digo, la forma que uno tiene de preguntar. Por supuesto. También influye mucho. Induce a una respuesta, claro. Pero además, vos imagínate, un segundo y vuelvo después al tema, pero con la imagen de Cristina. Uno puede preguntar la imagen de la presidenta como positiva, regular o negativa, ¿no? Sí. Y eso se divide en tres. Claro. Si yo pregunto positiva o negativa, se divide en dos. Claro. Entonces, uno dice,
50 puntos de aprobación o 50 puntos de imagen positiva. Sí, pero hay 50 puntos de desaprobación. Exactamente. Y si uno la hiciese en tres, digo, tendría menor nivel de, claro, de aprobación, también menor nivel de rechazo y una parte que se va al regular. ¿Cómo está la imagen de Cristina hoy? Haciendo aprobación y desaprobación. Así. Nosotros medimos justamente la digamos con la teoría norteamericana, que es aprobación-desaprobación. Sí, así, sin intermedio. Sin intermedio. Así mide Estados Unidos la aprobación de Obama. Y nosotros tenemos una aprobación de 52 puntos. ¿Aprobación de 52 puntos? Aprobación de 52. Que, es muy alta. Es muy alta, por supuesto que es muy alta. Ahora, también te digo, Diego, desde el año 2012 hasta la fecha, la aprobación y desaprobación de Cristina suele fluctuar entre estos parámetros. Puede subir 4 o 5 puntos más, puede bajar también 4 o 5 puntos más, pero si la preguntas como positiva o negativa, como aprobación o desaprobación, suele estar en un mitad y mitad, porque el país está en un mitad y mitad. Claro. Entonces, ¿por qué no pensar que elección también está pareja? Sí, todas las variables nos muestran eso. Sí, Yo digo, no hay que apurarse, no hay que apurarse con los pronósticos. Me parece que tenemos una ciudadanía que está buscando, digo, después de mucho tiempo no está buscando a alguien que refunde Argentina. Y eso es muy positivo. No estamos buscando un refundador. ¿Cuántas veces los argentinos votamos un refundador? Entonces, ¿no? Si no necesitamos un refundador, Scioli es el candidato ideal, porque él lo que propone es una... O sea, él dice que va a ser continuidad. Toda la gente alrededor de él dice, no, pero va a haber un poquito de cambio. Por supuesto, lo dice por abajo. No se sabe qué cambio. Y bueno, la verdad que sonaría como el candidato ideal. Y parece el candidato ideal de todos y de nadie. A mí me parece que esta elección la gana quien pueda vencer sus fantasmas. Es decir, Macri deberá, tiene como objetivo, para ir al medio, vencer el fantasma que muchos creen que es parte de los 90, que es una vuelta, claro, al pasado. Y Scioli, por otro lado, también deberá vencer sus fantasmas que muchos creen que con la inserción de Zannini es lo más profundo y duro del kirchnerismo, porque la ciudadanía hoy no busca ni lo más profundo y duro del kirchnerismo, porque si no el gobierno hubiese elegido a Randazzo, que claro, es un mejor representante de la, claro, continuidad pura. Seguro. Pero tampoco quiere alguien que refunde Argentina y nos cure de todos los males. Digo, por suerte la sociedad está en el medio. Paradójicamente, tal vez... O sea que encontró... Massa tenía razón. Bueno, la teoría de la gran avenida del medio es la ganadora. ¿Por qué le fue tan mal? Bueno, porque justamente en los costados, yo creo que el cambio justo es tal vez... El mensaje correcto. El problema es que Massa no representa ese cambio justo. Ajá. Y creo que no lo representa porque tiene a los costados candidatos que se tiran al medio. Porque Macri, claro, Mauricio Macri está diciendo la UH se mantiene. Porque Macri está diciendo YPF se mantiene en el Estado y Aerolíneas, sí, le podemos mejorar la gestión, pero se mantiene en el Estado. Y del otro lado, Scioli también dice: soy la continuidad, pero soy distinto porque hablo de otra manera, tengo modos distintos. Entonces, los dos extremos en realidad no son tan extremos. Si tuviésemos extremos en serio, si tuviésemos un candidato mucho más fuerte del kirchnerismo y mucho más fuerte de una vuelta al pasado rotundo, de un cambio rotundo, bueno, seguramente la avenida del medio sería más grande. El problema es que los extremos tienden al medio y ahí es cuando la avenida es achica. Ahora, ¿vos no le recomendarías un poco a los candidatos, y yo me refiero sobre todo a Macri y Massa, porque en el caso de Scioli es obvio que con lo que está diciendo es yo sigo todo tal cual y no lo desautorizo a Kicillof cuando dice la economía va a seguir tal cual, o sea, va a seguir estrellándose tal cual, pero bueno, ¿no le recomendaría sobre todo a Macri y Massa empezar a decirle a la gente cosas un poquito más, datos un poco más puntuales, como qué van a hacer con la inflación, qué van a hacer con la inseguridad, qué van a hacer con el aislamiento de la Argentina del mundo, qué van a hacer con una economía que prácticamente no está creciendo desde hace 4 años? Mira, yo creo que tal vez peque de optimista, ¿eh? O de naif, vos me dirás. Cuando las elecciones son parejas, los mensajes empiezan a importar, ¿no? La campaña empieza a importar. Y cuando el mensaje importa, es cuando los candidatos se ven obligados a dar definiciones un poquito más claras. Tal vez no sea el momento ahora, hasta antes de las PASO. Pero yo, insisto, tal vez puedo ser muy optimista, pero me imagino que una campaña después de las primarias tenga algún tipo mayor de definición por parte de los principales candidatos. Sobre todo lo pienso por digamos, más definición por parte de Macri y también más definición por parte de Scioli. Porque si uno mira las últimas apariciones públicas de Sergio Massa, la verdad que
está teniendo definiciones, está teniendo propuestas. A mí me parece que Massa está esbozando un poco más lo que quiere hacer que Macri. Por ejemplo, yo ayer lo comentaba al principio del programa, estuve en el acto que se hizo ahí en tribunales, en la Plaza Lavalle, bueno, para defender la justicia independiente, que para muchos es una cosa muy abstracta, pero si no lo hacemos, ya está prácticamente la Argentina convertida en una especie de feudo medieval. Y yo no lo vi ni a Macri ni a Massa, no vi ningún líder de los líderes políticos que tendrían que haber, a mi gusto, haber dado el gesto de decir, bueno, yo si llego al poder voy a restaurar la República. No, está bien, pero digo, la cuestión me parece a mí, ¿no? Esto es opinable. Que tal vez el momento de definiciones más concretas sea después de las primarias. Tal vez, insisto, por ahí pico claro, optimista. Por ahí empezamos a escuchar propuestas más concretas. Si las campañas son, insisto, esto en términos generales, uno mira un poco la historia de las democracias contemporáneas occidentales, y cuando las campañas son concretas, son parejas, cuando las campañas son parejas, los mismos candidatos están obligados a empezar a dar más definiciones, porque tienen que empezar a diferenciar. Claro. Cuando las campañas son están definidas, bueno, uno podrá decir más claramente, bueno, soy el cambio y todos saben lo que soy, o soy la continuidad y todos saben lo que soy. Massa ya está empezando a buscar su lugarcito, y lo escuchamos a Felipe Solá en un spot que seguramente lo vamos a ver en televisión, pero que ya se puede ver en YouTube, en donde muy duramente y empezando de a poquito, ahí junto con su referente de políticas sociales, excelente, no me sale el nombre ahora. Daniel Arroyo, sí, un excelente, excelente funcionario. Bueno, diciendo que Aníbal Fernández, sin acusarlo de narcotraficante, pero diciendo prácticamente que con él no se va a combatir la droga, ¿no? O sea, me parece como que ellos sí salieron a jugar fuerte. Sí, por eso, a imponer temas en agenda que son interesantes, como el tema de narcotráfico, no es un tema menor, y es un tema ahí sí que preocupa mucho a la ciudadanía, y además coincido contigo, con un referente como Daniel Arroyo, que me parece que es siempre interesante escucharlo, ¿no? Respecto a temas sociales y relacionados al narcotráfico. Por eso digo, ojalá tengamos una campaña un poquito más concreta. Tal vez no sea el momento hasta las primarias, pero después de las primarias, tal vez tengamos un poco más de concreción en los mensajes, siempre dentro de un marco, ¿no? Porque también es cierto que uno encuentra determinadas características de la economía, sobre todo no tanto en la superficie, pero sí en el fondo de las variables macroeconómicas del país, que evidentemente deberán ser revisadas en el futuro. Entonces, por supuesto que medidas antipopulares no van a ser... Claro, nadie quiere hablar de algo que resulte totalmente antipático, ¿no? Sí, te hago las dos últimas cortitas y las más difíciles. ¿Qué opinás de esta situación extraña en donde el PRO va aliado al radicalismo y a la coalición cívica a nivel nacional, pero ahora tiene que pelear duramente contra Martín Lustó, que representa al radicalismo y a la coalición cívica en la ciudad, en una segunda vuelta, que no sé si la tiene ya tan fácil? ¿Vos cómo la ves? Mira, yo veo, me parece que cuatro cuestiones. Primero, es cierto, son las consecuencias de un sistema de partidos implosionado, ¿no? Sí. O sea, estas características que en otros lados no se encuentran. A ver, respecto puntualmente a la segunda vuelta, a mí me da la impresión que, primero, tenemos un PRO que tiene una aprobación bastante alta en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Una aprobación de gestión, de vuelta, medida sin regular, que roza los 70 puntos. Es difícil que un partido con esa aprobación pierda un balotaje. En segundo lugar, si uno analiza los últimos tres balotajes en la ciudad de Buenos Aires, el voto en blanco aumentó en promedio entre 1,5% y 3% de elecciones generales a segunda vuelta, lo cual obviamente acerca al PRO a vencer. Y en tercer lugar, uno tiene cerca del 30% del voto de Lustó que votaría Macri presidente en elecciones generales. Claro. Entonces, o sea, que si Macri se involucra en la ciudad, es imposible que pierdan. Y entonces, que hay una pregunta, es qué hace una parte del voto de Lustó, ¿no? Digo, ¿qué pondera, la ciudad o la nación? ¿Pondera ganarle al PRO o darle... Yo contaba que como autoridad de mesa me tocó charlar con el fiscal
de ECO, el partido de Lustó, que la verdad que me estuvo muy bien fiscalizado, y era un viejo radical de La Matanza que me decía, la verdad que yo no entiendo, si tenemos, lo tenemos a Macri para pelearle juntos al kirchnerismo para que de una vez por todas cambie el país y se vaya el kirchnerismo, ¿por qué le vamos a jorobar la vida desde la ciudad de Buenos Aires? Y el tipo estaba fiscalizando resignado porque le tocó eso, ¿no? Claro. Bueno, por eso digo, a ver, me parece que vamos a tener 15 días de una elección. A ver, obviamente que Lustó le otorga una competencia mayor que la que podría otorgar el kirchnerismo en la ciudad, que es evidente. Claro, sin embargo, también me parece muy muy difícil que un que por el estado que está el PRO en la ciudad hoy en día, la verdad que me parece muy difícil que pierda la elección. Me parece que no pasa por perder o ganar, me parece que la discusión pasará por cuánto desgaste genere estos 15 días de campaña, menos de 15 días ya, estos 10 días de campaña. Hay que ver el desgaste, cuánto es el desgaste, digamos, cuán ordenada es la campaña electoral. Me parece que va a pasar por ahí la verdadera lectura de la elección en la ciudad. Sí, sí, sí. Y esperemos, bueno, veremos cómo funciona. El kirchnerismo sin duda va a decir cerradamente y en masa, vayamos a votar a Lustó, porque si Lustó le gana a Macri, bueno, obviamente, en todo caso, no sé, será Massa quien se pelee con Scioli, pero no Macri, ¿no? Está claro. Sí, pero yo no estoy tan seguro, Diego, ahí, ¿eh? No sé, que creo que va a ser un libre albedrío y... Sí, porque el votante, no todo votante se deja llevar por las narices y obedece ciegamente. Y porque los votantes votan a Recalde, votan a Rodríguez Larreta, no son de Recalde, no son de Lustó, sí, no son sí, de Rodríguez, sí, son, sí, votan sí. a alguien, digo, sí, y sí. cada vez más. Digo, si hablamos que tenemos un sistema de partidos que implosionó después del 2001 y recién, muy despacito, se empieza a reconstruir, ¿por qué pensamos que los votantes votan como dicen los líderes partidarios? Y sí, seguramente que si Cristina saliera, no creo que lo haga en algún momento y diga, yo... en la segunda vuelta porteña, lo votaría a Lustó, y bueno, seguramente que más de un votante radical de Lustó se asuste después, sí termina votándolo a Rodríguez Larreta. Por eso, es complejo. Juan Germano, bueno, un interesantísimo analista de la consultora Isonomía, bueno, queremos escucharte más seguido, y seguimos en La Hora de Maquiavelo. Con gusto, un abrazo grande, Diego. Espacio Publicitario. BL. Asuntos públicos y parlamentarios. Información política y parlamentaria en tiempo real. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por qué? Te ayudamos a comprender la imagen de tu marca en la web 2.0. Easy Web. Servicios integrales. Diseño web, diseño gráfico y hosting. Revista Imagen. Información clave para comunicadores institucionales. www.revistaimagen.com. Socialize, el servicio de monitoreo y análisis de medios sociales de Global News Group. Llámanos al 5-274-0234. El voto es la mejor herramienta que tenemos para cuidar la democracia. Por eso, en las próximas elecciones en la ciudad de Buenos Aires, vamos a implementar la boleta única electrónica, un moderno sistema más ágil, sencillo y transparente que te permite imprimir tu propia boleta para votar. Porque cuidar la democracia es defender el futuro. Aprende a votar en buenosaires.gov.ar/boleta-electrónica o acércate a un centro de consulta. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Fin de espacio publicitario. Bueno, ¿no? Muy interesante lo que hablábamos con Juan Germano, pero la verdad la oposición argentina deja tanto que desear, ¿no? Parecería como una especie de armada Brancaleone, y del otro lado hay un ejército impresionante, ya le digo. La estrategia electoral del kirchnerismo es realmente fascinante. Porque más allá de que yo estoy convencido de que han habido trampitas, ya le conté cómo fue el 2011, con los boca de urna que yo tenía de fuentes kirchneristas que estaban hablando, que en las PASO Cristina había sacado un 45% y lo que se anunció fue 50%, y que en la elección finalmente se anunciaron 54% y lo que tenían las bocas de urna del propio kirchnerismo eran 48%.
pero es fascinante, ¿no? Esta estrategia de para qué ir a hacer unas PASO cuando podemos usar parte de nuestra fuerza para confundir al enemigo. Y confundir sobre todo a los mercados. Bueno, que ahora les mandan, ahora hay más leyes, ya estaba la ley antiterrorista, pero ahora hay más leyes como para poder meter presos a todos los banqueros y con eso tratar de controlar el mercado. Por supuesto, a ese mercado no llega un mango de inversión, pero que ni que pierda el rumbo. Porque si hay un dólar perdido por ahí, va a ir antes a Bolivia que a Argentina. Pero bueno, lo importante acá, la estrategia, es el 25 de octubre. No interesa nada más. Concretamente, el viernes 23 de octubre, más concretamente, porque hasta ese día los mercados tienen que aguantar. Tuvimos en el programa de televisión, Laura Maquiavelo, que usted lo puede repasar ahí en YouTube y se lo aconsejo, lo tuvimos a Agustín Monteverde, bueno, explicando por qué el dólar podría no aguantar hasta el 25 de octubre, y es porque, bueno, el gobierno logró esta Pax cambiaria, como se le llama, merced a una bicicleta financiera descomunal, y que los que están en esa bicicleta financiera en pesos van a querer tomar ganancias y concretar sus ganancias pasándose a dólar antes de estrellarse después del 25 de octubre, porque eso por supuesto lo saben todos y no hay ninguna duda que después del 25 de octubre se viene un fenomenal ajuste, gane Scioli, gane Massa o gane Macri. Pero en fin, mientras tanto, la estrategia es del gran Maquiavelo Zanini y les digo, creo que a como viene la oposición les va a funcionar. Pero bueno, cambiamos completamente de tema y le digo que tenemos en línea a alguien que se lo escuchó muy poco, que es el intendente de Tigre. Y usted me va a decir, ah, claro, lo tiene Massa. No, mire, Massa hace rato que ya no es intendente de Tigre. Ahora es diputado y bueno, ya está, obviamente, es candidato o precandidato presidencial. Es un señor que se llama Julio Zamora. ¿Lo tenemos en línea? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Encantado de hablar, de escuchar por primera vez su voz, creo que es la primera vez en Radio Cultura que se escucha la voz del intendente de Tigre, que sucedió a Sergio Massa porque era el... bueno, no hay viceintendente en la provincia de Buenos Aires, sino que son presidentes del Consejo Deliberante. Sí, en realidad es el concejal de la lista donde se eligió el intendente. Claro. Claro, que vendría a ser el vice, el que dirige el Consejo Deliberante y que reemplaza al intendente. ¿Desde hace cuánto tiempo? Y 2 años aproximadamente. En el 2013 fue la elección donde Sergio Massa fue electo diputado. Y bueno, un poquito menos de 2 años. Antes de que eso también fui... ejercí el cargo de intendente cuando Sergio Massa fue jefe de gabinete. Claro, exactamente. Antes de que te haga un par de preguntas de dónde venís y la clave es cómo hace un intendente que está a las sombras del, digamos, entre comillas, intendente más famoso de la Argentina, que es Sergio Massa, que hasta algunos en chiste le dicen él es el tigre, su esposa, Malena Galmarini, es la tigresa. ¿Cómo se hace para salir de las sombras? Porque ahora también Julio Zamora se va a jugar su cargo de intendente en Tigre. Sí, bueno, a ver, me parece lo importante es ser facilitadores, es poder desde el gobierno tener la vocación de servicio para colaborar con los vecinos, para hacer una buena gestión, para continuar muchas cosas que hizo Sergio Massa que realmente fueron inéditas en Tigre. Y eso lo hemos logrado a partir de un grupo de trabajo. Es obvio que la importancia de imponer el nombre, de mostrar una impronta propia en la gestión, también es materia de mi trabajo. Claro, porque de alguna manera hay que comunicarle a la gente, pará, el intendente se llama Zamora y no es más el Tigre Massa. Sí. No, por suerte en estos 2 años, a raíz de presencia en distintas organizaciones de la comunidad, en los barrios, charlando con la gente, he podido tener una amplia inserción en lo que es la comunidad de Tigre. Tengo un nivel de conocimiento casi cercano al 100%, y eso significa que... Dentro de Tigre. Dentro de Tigre, obviamente, sí, dentro de mi comunidad.
Y eso forma parte, me parece, de un trabajo que hemos realizado de fuerte presencia, sobre todo en los sectores de la comunidad, con alguna impronta que tiene que ver con participación ciudadana. Creamos un Consejo Económico Social que es un poco una herramienta de participación nueva de Tigre. Hace aproximadamente un año que lo hemos hecho y nos da fruto porque nos permite tener un ida y vuelta con actores, con empresarios, con trabajadores, con organizaciones de la comunidad que tienen diversas cuestiones específicas de interés, con comerciantes. Realmente he recorrido mucho Tigre durante estos dos años y obviamente antes también como presidente del Consejo Deliberante, y tengo, digamos, la sensación de que la gente me conoce, de que tenemos una gestión que no es óptima, pero que es una gestión que tiene un umbral importante desde el punto de vista de los logros. ¿Por qué decís que no es óptima? Porque siempre hay algo por hacer, porque Tigre es un distrito que no escapa a la realidad del segundo cordón del conurbano, donde todavía hace falta mucha infraestructura, cloacas, agua corriente, redes de gas, cuadras que todavía no se han asfaltado. Entonces uno siempre queda con el sabor amargo de que necesitamos seguir haciendo cosas. Entonces lo óptimo, uno es algo inalcanzable, se convierte en algo utópico. ¿Y cómo están? ¿Qué dicen las encuestas en Tigre a nivel presidencial, provincial y por supuesto municipal? Bueno, lo que pasa es que Tigre es una realidad que no es igual desde el punto de vista de nuestro candidato Sergio Massa, no, claro, es igual a los demás distritos. Si una encuesta Tigre a presidente, gana Massa. Sí, por supuesto, acá tiene una muy alta ponderación Sergio Massa. La gestión municipal también tiene una ponderación de más del 65% de aceptación, digamos, de aceptación de las políticas públicas que nosotros hemos efectuado. Somos muy conocidos por las camaritas, por el sistema de seguridad, sí, pero claro. Tigre tiene mucho más. Tigre, a ver, cuando nosotros asumimos en el 2007 teníamos 7 polideportivos, hoy tenemos 17 polideportivos con pileta climatizada, con lo que también trabajamos mucho la contracara de la inseguridad, que son las cuestiones que tienen que ver con la integración con social, de las personas, claro, con lo cultural, con lo deportivo, con la educación, con el empleo. Y Julio Zamora, ¿de dónde venís políticamente? ¿Cómo llegaste a la intendencia? No, del justicialismo. Yo soy un militante del justicialismo de toda la vida. Acompañé desde el año 99, 2000 aproximadamente a Sergio Massa cuando, bueno, empezó a tallar acá en Tigre. Un muchacho muy joven que nos cambió mucho la forma de pensar la política, la forma de comunicarnos con la sociedad, y a partir de ahí, bueno, pudimos en tan solo 5 años poder acceder a algo que para el peronismo era inalcanzable, que era gestionar un municipio, ¿no? Y bueno, para el municipio de Tigre, porque ahí gobernó durante décadas un partido vecinalista muy exitoso, ¿no? El intendente Ricardo Ubieto, que sí tuvo una buena gestión, una gestión que tenía una administración sana, una gestión que tenía una fuerte impronta de obra pública, de cuidado del espacio público. Nosotros, a partir del momento en que comenzamos a gobernar en Tigre, mantuvimos esos valores que venía probando la sociedad de Tigre, pero fuimos por muchas cosas que hasta el momento de que comenzamos a gestionar eran ajenas a la gestión municipal. Y entre otras cosas, bueno, la seguridad pública tiene que ver con eso, ¿no? Claro. Nuestro sistema de protección ciudadana es un ejemplo en la Argentina. Tanto desde el punto de vista del equipamiento que tenemos en móviles, que cubren todas las mismas cuadrículas que cubre la policía de la provincia de Buenos Aires, cámaras de videovigilancia y botones de pánico domiciliario. Estamos colocando el botón de pánico número 30.000 en el domicilio, en las casas de los vecinos. Eso nos da una presencia muy fuerte todos lados, claro, en toda la comunidad. La última pregunta, la más fácil. ¿Cómo ves al gobierno de Cristina Kirchner? Bueno, realmente veo un gobierno que se ha cerrado sobre sí mismo. Nosotros hemos participado de este gobierno, hemos compartido muchas políticas que beneficiaron a la comunidad, políticas que hoy son derechos que ninguno de los argentinos va a cuestionar, pero me parece que desde el punto de vista
de la institucionalidad, del respeto a la división de poderes, desde el punto de vista del manejo de la economía, lo sentimos nosotros en los barrios, con los lugares que vamos, y más ahora que estamos con presencia más fuerte en la en los barrios, vemos bueno el pedido, el currículum para pedir el trabajo, y eso se siente el desempleo, se siente la inflación, lo sentimos en los pedidos de ayuda social que tenemos en el municipio. Todo lo macroeconómico siempre repercute en el ámbito municipal, porque es la primera ventanilla que tiene el vecino para hacer los reclamos. Sí, claro. Y los pedidos de trabajo y los pedidos de alimentos son los que más se sienten. Entonces nos parece que un gobierno que propone o pregona cierta equidad en materia de redistribución del ingreso, que pregona ser progresista o de izquierda, realmente... el vecino de Tigre, el vecino que yo conozco, no lo siente así. El vecino que conozco siente que hay impuestos que son regresivos, siente que el desempleo le está golpeando la puerta de su casa y siente que la inflación le está carcomiendo los bolsillos. Eso es, me parece que tiene que cambiar, que la Argentina que viene tiene que abordar esos problemas, no esconderlos debajo de la alfombra. Y para eso, a nuestro entender, Sergio Massa tiene los equipos económicos que han sido probados. Labaña, Ricardo Delgado, son, digamos, economistas que fueron probados en plenas, en crisis importantes en la Argentina. Por eso parece que... Sí. Y para terminar, ¿estás saliendo un poco más hacia los medios, más allá de tu distrito? Así que digo, fuera de Tigre también dicen, mira, pero claro, hay un intendente que no es Massa. Sí, estuve saliendo, y me parece que, bueno, la importancia de un gobierno también municipal es poder comunicar lo que uno hace, poder expresar cuáles son las cuestiones que nosotros hacemos para beneficiar a los vecinos. Estamos permanentemente tratando de crear, permanentemente tratando de generar políticas públicas que beneficien a los vecinos. Hace muy poquito... tuvimos un encuentro que tiene que ver con pensar el modelo de ciudad hacia el futuro, ciudades abiertas, ciudades que privilegien el espacio público. Hoy el espacio público, por ejemplo, está ocupado con un 70% para los automóviles y con un pequeño porcentaje para los peatones. Sí, sí. Me parece que hay que cambiar ese paradigma, tenemos que ir a ciudades más accesibles. Nos estamos asesorando con un estudio que van a hacer una serie de talleres en Tigre vinculados a crear ese nuevo concepto de ciudad, una ciudad, ciudades para la gente, que es el estudio GEL, que realmente, bueno, ha intervenido en más de 60 países y que nos va a permitir, bueno, darle una vuelta a este modelo de ciudad que uno dice, bueno, qué lindo está Tigre, pero tenemos problemas de tránsito, sobre todo los fines de semana, cuando vienen muchos turistas a Tigre, son más de 4 millones de turistas. Ahí la entrada a Tigre, ahí cuando uno viene de la Panamericana, puede ser fatal estar ahí. Muy interesante. Julio Zamora, bueno, que le aclaro, es el intendente de Tigre hoy, y bueno, lo seguirá siendo, obviamente, si es reelecto, que es lo más probable. Y me acompaña la gente. Sí, obviamente, además con la misma boleta de Massa, ¿no? En nada menos que en Tigre. Es Julio Zamora, no tiene nada que ver con Gerardo Zamora, que es el presidente el presidente provisional del Senado, de Santiago, ni con Luis Zamora, el líder de izquierda. Me confunde con Luis. Así es. Y bueno, levantando el perfil, el intendente de Tigre, que no es más Sergio Massa, sino justamente Julio Zamora. Muchísimas gracias, espero que volvamos a hablar. Muchas gracias. Y seguimos en la hora de Maquiavelo. Seguimos, y ahí la tenemos en línea, nada más y nada menos que a una de las analistas y encuestadoras más brillantes de la Argentina, maestra de encuestadores, que es Celia Kleiman. ¿Cómo estás, Celia? ¿Qué tal, Diego? Gracias por los halagos siempre. Yo sé, ya sé que no hiciste ninguna encuesta desde la elección porteña, sí. Pero hay muchos que se preguntan, ¿no? Esta teoría de la polarización... de Jaime Durán Barba, el ecuatoriano que asesora a Mauricio Macri,
que según ella, después de las PASO nacionales en agosto, la gente que no quiere al gobierno de Cristina va a buscar al opositor ideal para polarizar, sea quien sea. Si es Massa, sería Massa; si es Macri, que es lo más probable, será Macri. Y que entonces ahí vamos a dirimir en primera vuelta probablemente la batalla de por el poder. ¿Puede funcionar? La verdad que es tan relativo, Diego. Mira, yo estuve hace un ratito revisando los resultados del 2011. Y la verdad que uno va perdiendo la memoria, ¿no? A pesar de que solo han pasado 4 años. Vos sabés que en el 2011, si vos sumás a lo que fue el partido, la alianza del Frente Amplio, donde estaban Biner Morandini, Alfonsín González Fraga, uno parece que hablara de la protohistoria. Sí. Y además fueron muy intrascendentes, convengamos, los opositores. Claro, pero fíjate que sumando los tres, y te sumo la coalición cívica, estaba en el 30%. Mira. Y si yo te sumo las dos fuerzas de lo que era el PJ por afuera del Frente para la Victoria, que vamos a equipararlo a lo que puede ser Massa y de la Sota hoy, estuvo en el 14%. Fíjate que a mí lo que me llama la atención, que son porcentajes que no son muy dispares de los que uno puede estar manejando hoy. Mira vos. Con lo cual es una llamada de atención, ¿no? Porque en realidad uno tiende a no hacer estas comparaciones. Viste que nos centramos en lo que está pasando hoy y perdemos de vista la serie histórica de alguna manera. Claro. Con lo cual, volviendo a tu pregunta... Bueno, pero también uno podría decir, en el 2009 ganó la oposición, en el 2013 ganó la oposición... Sí. Y el candidato es Scioli y no Cristina, digamos. Claro, pero la diferencia son las legislativas y las ejecutivas. No. Sí, sí. Ahí hay una gran diferencia. Las ejecutivas las gana el kirchnerismo. Digamos, es lo que sucedió. No podemos vaticinar que sea lo próximo. Pero a lo que voy es que esta teoría de la polarización... la verdad que, bueno, no es muy distinto de lo que se ha vivido en otros momentos, solo que ahora se le puso un título. Claro. Y la verdad que tampoco es que hoy uno pueda pronosticar que se va a dar exactamente igual que, por ejemplo, el 2011. Pero tampoco podés pronosticar que se dé absolutamente al revés. La verdad que yo, desde el punto de vista personal, veo un final abierto. Es exactamente lo que nos acaba de decir hace un ratito Juan Germano, no sé si lo conoces, es el hijo de Carlos Germano, y él dice, esto es una moneda en el aire. Claro, por eso. La verdad que, sobre todo con los últimos porcentajes que uno está viendo a nivel nacional, de 37 para Scioli, 30 para Macri, o 30, bueno, uno entre el 37 y el 40 y otro entre el 30 y el 33, vamos a decir. Mm-hmm. Es muy difícil hoy saber cómo va a terminar. Una posibilidad, no sé si Germano por ahí coincidía con esto, es que las PASO funcionen como primera vuelta. Sí, claro, la teoría Durán-Barba, ¿no? Y que claro, lo que vos decías, empieza a tallar el voto estratégico anticipadamente. Y que quizá Scioli en el 40 alcance su techo. Hoy no sabemos muy bien cuál es el techo, porque la verdad que cuando uno lo ha venido midiendo, si lo ponemos en términos de oficialismo-oposición, suponte, este 40 que, por ejemplo, nosotros tuvimos en la última medición de mayo, antes podía ser un poquito menos y hoy puede ser un poco más. Como siempre yo digo, al final el que dirime es la economía. Sí, es la economía, y la verdad que hay un fenómeno que es el heredero de lo que fue el peronismo, que hoy se llama kirchnerismo, aunque no sea exactamente lo mismo, y que la verdad que cuando vos vas nuevamente hoy a Provincia de Buenos Aires, especialmente lo que es el segundo cordón, está muy fuerte. Sí. O sea, en el segundo cordón, que vendría a ser posiblemente el verdadero bastión del kirchnerismo. Claro. Además en cantidad de votos, por supuesto. Ahí el kirchnerismo es imbatible. Sí.
Sí, pero así todo, si nosotros lo comparamos con un año atrás, los valores que se están obteniendo hoy realmente son muchísimo más altos. Incluso nosotros medimos sistemáticamente el grado de identificación con el kirchnerismo, ¿no? Y por ahí aumentó en 10 puntos de un año a otro. Muchísimo. Los que dicen que están muy o más o menos identificados con respecto a los que se proclaman nada identificados con esta fuerza política. Mirá qué dato. Cuando se habla de segundo cordón, se habla de lugares, bueno, por supuesto Tigre es uno de ellos, pero no es el típico. Claro. Se habla de, no sé, Loma de Zamora, La Matanza, Quilmes. Sí, Merlo. Que son distritos 100% tradicionalmente 100% peronistas. Totalmente. Ahora, ¿se compensará eso con Capital, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, el interior de la provincia de Buenos Aires, que no es tan kirchnerista? ¿Quién lo sabe, no? La verdad que por eso hoy uno, para ser criterioso, no podemos movernos de pensar que hay un final abierto. Creo que va a haber muchísima más precisión pasada las primarias. Sí, claro. Sí. Y habría un poco más de precisión, también te digo, dentro de 15 días, a ver si, bueno, Rodríguez Larreta finalmente confirma y le gana la segunda vuelta, en la Ciudad de Buenos Aires a Martín Lustó, con lo cual queda, digamos, es un alivio para Mauricio Macri. Porque sí, probablemente la gane, seguramente no con la diferencia con que triunfó sobre el Frente para la Victoria, donde ahí sí polarizaba precisamente. Yo creo que la va a ganar, pero no va a tener incidencia. No va a tener. No va a tener incidencia si la gana, pero si la pierde. Ah, bueno, si la, bueno, y más o menos también, porque la verdad que como que la capital es una isla con respecto al resto del país. Pero eso, te tiro mi opinión. Sí. Nadie elige a un loser. Si Larreta, o sea Macri, pierde la segunda vuelta con Lustó 10 días antes de las PASO, olvídate, en todo caso. Sí, sí, va a ser un impacto. No creo que las pierda. Ahora, por ejemplo, vos tenés lugares como Córdoba, donde Macri no ganó a gobernación y va primero en intención de voto a presidenta y votos mezclados. Sí, tal cual. Aún en las provincias donde él ha perdido elecciones. A nivel local. Claro, a nivel local. Con lo cual, es todo dinámico. Y no se puede decir hoy quién puede estar más cerca de ganar en primera vuelta. Yo nuevamente, volviendo al 2011 y recorriendo el mapa de la Argentina en función de los resultados, no es muy distinto a lo que estamos viendo hoy en función, por ejemplo, de las gobernaciones. Córdoba, Santa Fe siempre fue donde el Frente para la Victoria obtuvo menos votos, los menores porcentajes, claro, de lo que es el interior. Y la capital. Sí, eso no es novedad. Mendoza también fue uno de los menores, sí. Nada que ver con el norte argentino, donde siempre estuvo muy fuerte. Celia, nos echan, pero bueno, muy interesante la visión de Celia Kleiman, bastante coincidente con la de Juan Germano, que escuchamos hace un ratito. Todavía, y a esta altura, ya estamos en julio y a muy pocas semanas, esto es una moneda en el aire. Celia Kleiman, una de mis encuestadoras favoritas, muchísimas gracias. Hasta luego, Diego, gracias. Y me despido, y siga en la hora de Maquiavelo. Chau.